Saludos y muy buenos días. Estamos en este canal televisión en Sureste Contigo en este jueves 15 de julio de 2021. Por un lado, una jornada marcada por el debate de la isla que se está desarrollando en estos instantes en la institución insular, en la isla de Gran Canaria, con el debate de los diferentes aspectos que afectan a todos los gran canarios. Eso por un lado. Y por otro, pues siguen las reacciones al varapalo. Estoy utilizando el término que utilizó, además, Blas Trujillo como consejero de Sanidad en relación al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con ese no al toque de queda en los niveles 3 y 4. El Cabildo de Gran Canaria también, a través de su presidente, Antonio Morales, ha manifestado su enfado, de alguna manera, y estupor por esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque prácticamente quedan muy pocas herramientas para contener esta quinta ola que está siendo auténticamente devastadora en casos. Ayer se batía un nuevo récord en toda la pandemia en el archipiélago canario. 634 nuevos casos de COVID en las islas. Y al mismo tiempo, pues esta discusión se lleva al terreno nacional, puesto que el Constitucional ha declarado en parte ilegal algunas medidas adoptadas por el Estado al comienzo del estado de alarma. En definitiva, estos son algunos de los apuntes de interés con los que comienza este jueves 15 de julio. Vamos a comenzar nuestra comunicación. Nuestro repaso a la actualidad informativa en la comarca del sureste con nuestra compañera Sole Álvarez en el municipio de Santa Lucía. Sole, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel. Muy buenos días a todos los que nos estén viendo a través de este canal televisión. Ya estamos a 15 de julio, prácticamente en pleno Ecuador de mes, y se nos va este mes tan veraniego, tan caluroso por un lado e inestable. Ya eso nos lo contará el compañero Víctor de Pablo después. En Santa Lucía, concretamente, a nivel noticias, empezamos la semana tranquila, pero a lo largo de ella pues se han ido incrementando algunos asuntos. Asuntos que tienen que ver, por ejemplo, como el que te nombré ayer, Antonio Miguel, la visita a la que sería La Gloria. Hoy recogeremos las impresiones de tanto de la persona que lo rige como de sus trabajadores, porque en este certamen, en este campeonato de quesos de Agrocanarias 2021, recuerdo de nuevo la que sería La Gloria en San Bartolomé de Tirajana, se llevó la gran medalla de oro te digo enseguida, la gran medalla de oro en la categoría de queso de leche cruda curado de cabra, La Gloria, untado con bofio o con aceite de oliva. Ya sabemos que los quesos en Canarias son manjares en toda Canarias, pero bueno, el premio se lo llevó esta quesería. El padre de la persona que lo rige es santaluceño, y Jacinto Ortega, y bueno, recogeremos las impresiones. Tenemos otra noticia también que viene desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Lucía, y es que se ha venido desarrollando un proyecto participativo del plan de movilidad. Se ha trabajado con los centros educativos y se ha celebrado un concurso de dibujo llamado La calle que me gusta. En este concurso han ganado tres niñas. Las tres niñas se llama la primera Aroa del Colegio de Santa Lucía, la segunda Carolina del Colegio Barranco de Balos y la tercera María del Colegio Tinguaro. En 3 días consecutivos han podido ellas mismas visitar las instalaciones de la policía local, conocer de cerca cómo funciona, conocer, subirse en la moto de la policía local y dar un paseo por la avenida de Canarias y también, ¿por qué no?, un cuadernito muy especial donde ellas creen que que pueden haber cosas y asuntos que hay que sancionar. Así que de ello hablaremos en el informativo de hoy. Y también, acabas de nombrar, Antonio Miguel, las medidas con respecto a lo que está pasando por el COVID-19. En Pozo Izquierdo se van a celebrar las fiestas del Carmen este fin de semana.
En concreto, puedo destacar la misa solemne que tendrá lugar el domingo a las 12:30, que tendrá lugar en la plaza a cielo abierto en el parque donde mismo está la asociación vecinal. Habrán asientos, habrán zonas señalizadas que hay que respetar para poder escuchar y disfrutar de la misa. Y anteriormente, el sábado a las 10 de la noche y en el mismo parque hay un concierto recordando a Chabela. Creo que va a ser con la magnífica voz de la cantante santaluceña Tania Gil. Este espectáculo, recuerdo, es a las 10 de la noche y también habrá asientos y zonas señalizadas. Bueno, y después el recorrido en bici, todo respetando las distancias, la mascarilla. Y lo más difícil, Antonio Miguel, es estarse quietito escuchando la música. Eso va a ser súper difícil. También otra actividad en el que se dice y se anuncia que se puede pasar un domingo diferente, un domingo muy especial, porque la música y la cultura es segura. Con ese lema se va a celebrar este domingo en el Teatro Víctor Jara a las 12 del mediodía el concierto de verano de la banda de la Asociación Musical Sol y Viento. Ya saben que es un espectáculo que merece muchísimo la pena, sobre todo escuchar a todos los músicos y componentes de esta banda santaluceña que tiene muchos años de historia, como un ingenio puede tener la Sociedad Musical Villa de Ingenio también. Y bueno, las entradas son a 7 euros, pero son entradas que son solidarias. Ese dinero va a ser recaudado para actividades solidarias. Eso es el domingo. Y es lo que te tengo que contar, pero en Santa Lucía hay muchos asuntos más que será ya mañana. Antonio Miguel, ¿qué te parece? Pues muy bien, pues mañana volveremos a estar en contacto. Sole, muchas gracias por la información. En cualquier caso, hay que estar atentos al posible cambio de nivel, con lo que ello conlleva en la tarde-noche de hoy, tras el Consejo de Gobierno, porque previsiblemente, la isla de Tenerife pasaría a nivel 4 y Gran Canaria pasaría a nivel 3, independientemente de lo que pueda suceder en otras islas. Mañana seguimos en contacto y, por supuesto, llevando a los telespectadores la actualidad de Santa Lucía. Ten buen día, Sole. Igualmente para ustedes, gracias. Obdulia Artiles, en el centro de producción de este canal en Ingenio. Muy buenos días, Obdulia. Muy buenos días, saludos compañeros también. Enviamos un saludo a los espectadores de este canal de televisión y de este programa Sureste Contigo, pero también, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de Radio 10 Ingenio. Y en la mañana de este jueves, 15 de julio, la información en la Villa de Ingenio pasa por esa visita que ya anunciábamos en el día de ayer por los distintos centros de enseñanza de educación infantil y primaria del municipio de Ingenio. La alcaldesa accidental, Elena Suárez, y la concejala de Educación, Lorena Quintana, junto con los técnicos responsables, pues visitaban esta mañana distintos centros educativos donde se están llevando a cabo ese amplio conjunto de obras de reforma, de adaptación y de mejoras. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de los centros por los que ha transcurrido esa visita en la mañana de hoy. Conoceremos información ampliada en los informativos de esta casa a partir de las 7 de la tarde. Y un último apunte, una cuestión y que tiene que ver con la solidaridad, pero sobre todo con la ayuda a la reconstrucción de un país como es Gambia. La ONG ingeniense Proyecto Gambia ha hecho una recogida de efectivo, de dinero, para, como digo, ayudar a este país tras las devastadoras consecuencias de ese tifón. Están ayudando con alimentos, pero como ven también, pues muchas casas, muchos edificios han quedado destrozados, por lo que la población necesita de otro tipo de ayuda. Esa parte de esa ayuda, pues la va a proveer la ONG con sede en la Villa de Ingenio, Proyecto Gambia. Conoceremos también de qué forma
nosotros, la ciudadanía, puede colaborar con este proyecto. Esto ha sido todo por el momento. Antonio, todo lo que se produzca a partir de ahora, junto con estas noticias, podremos conocerlas más ampliadas en los informativos a las 7 de la tarde. Feliz día a todos. Feliz día, Obdulia. Muchísimas gracias. Vamos ahora con nuestro compañero Víctor de Pablo porque nos interesa conocer la evolución del tiempo ante lo que se prevé un fin de semana cálido. Víctor de Pablo, buen día. Muy buenos días a todos los televidentes de este canal, también a los radioyentes de Radio 10 Ingenio. Pues sí, decirles que será un fin de semana caluroso, un poquito más incluso de lo que estaba previsto, porque las temperaturas parece ser que llegarán en la caldera de Tirajana y zonas altas de las medianías del sureste, por lo general, a los 40 o incluso podrían pasar de los 40, sobre todo el próximo domingo, aunque el sábado las temperaturas también serán bastante altas. De hecho, ya tenemos aviso amarillo por altas temperaturas para mañana y también para el próximo sábado. Ya desde el día de hoy las temperaturas serán altas en las medianías, no tanto como en la costa, donde las temperaturas han descendido, pues además de forma importante en esta pasada madrugada. Seguirá siendo medianamente fresquita la jornada en la zona de costa, aunque notaremos ya un poquito de aire caliente a partir de la tarde. En las medianías ese aire sigue siendo cálido, no va a ser fresquito en principio en ningún momento de lo que queda de esta semana, y ya hoy se pueden alcanzar de nuevo los 35 grados en la zona alta de Tirajana y también en la zona alta de Ingenio y de Agüimes. Hoy diferencias muy grandes de temperatura entre las zonas de costa y las zonas de medianías. A partir de mañana ese calor será más generalizado, llegará también de forma importante a la costa, pero sobre todo a partir del sábado y domingo. Es bastante probable que tengamos algún tipo de aviso más relevante en cuanto a altas temperaturas para el fin de semana. Esas temperaturas, ya digo, que podrían alcanzar los 40 o incluso superarlos para el sábado y el domingo, también van a continuar bastante altas para el lunes. Habrá que esperar en principio hasta el próximo martes para que esas temperaturas sean ligeramente inferiores o al menos un poquito más agradables. Las mínimas también van a ser altas para el fin de semana. Está previsto que no bajen de los 31 o 32 grados las mínimas en las madrugadas del sábado al domingo y del domingo al lunes, al menos en las partes altas de estos tres municipios. Tendremos además temperaturas altas también en la parte alta de Telde, en la parte alta de Valsequillo y por lo general en el resto de la cumbre de Gran Canaria. Incluso en Tejeda las temperaturas podrían rondar los 40 grados. Tendremos viento fuerte también en el día de hoy, no tanto como ayer, pero algunas rachas seguirán siendo intensas. El mar también estará en malas condiciones, no tanto como ayer, pero algunas olas superarán todavía los 2 metros de altura porque tenemos un poquito de mar de fondo y además tenemos una radiación solar muy fuerte para estas jornadas, aunque veamos que se medio nubla la tarde por esa nubosidad, sobre todo de tipo alto, que podría generarse en estos próximos días. No descuiden la protección solar. Y además, compañero, parece que podríamos tener de nuevo un poquito de calima para el fin de semana. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por esta última hora, por esta información actualizada de la previsión meteorológica. Será hasta mañana. Buen día. Vamos a repasar a continuación detalles de la información tanto insular como regional. Evidentemente tiene un epicentro y es la pandemia. Reiterarles que en estos momentos se está llevando a cabo el debate de la isla en el Cabildo de Gran Canaria. Los diferentes grupos políticos están debatiendo sobre el pasado, presente y futuro de la isla de Gran Canaria. Hablando de la institución insular, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha manifestado su estupor y su enfado, además, por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el sentido de que no permite el toque de queda en islas con nivel 3 y 4. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno, una vez enterado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, convocó en la jornada de ayer una rueda de prensa para transmitir a la ciudadanía, bueno, en cualquier caso, su disconformidad. Por supuesto que se acata la justicia, pero no está de acuerdo, porque el toque de queda podría ser una de las herramientas más importantes para frenar la inmensa ola que estamos sufriendo. 634 casos en la jornada de ayer solamente, con Tenerife apuntando al nivel 4 y Gran Canaria apuntando al nivel 3.
en función de lo que decida el Consejo de Gobierno. Ángel Víctor Torres hablaba del recurso de casación ante instancias superiores para intentar rebatir esa decisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que por supuesto falla de forma diferente a como lo ha hecho el Tribunal Valenciano, por ejemplo. Y también ha sido notificado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala la propuesta del Ministerio Fiscal, que daba validez a la pretensión del Gobierno de Canarias de que hubiera en las islas de nivel de alerta 3 restricción de movilidad entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana, lo que se llama el toque de queda nocturno, ¿no? En ese sentido, quiero decir, en primer lugar, que el Ministerio Fiscal evacuó un informe muy contundente a favor de la propuesta del Gobierno de Canarias. Ministerio Fiscal, que hace juicio de legalidad y que representa los intereses de los ciudadanos, y que, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no ha validado esa propuesta. En ese sentido, decir que, como digo siempre, respetamos las decisiones judiciales, aunque no las compartimos. Creemos que el toque de queda nocturno en niveles de alerta 3 y 4 es una medida eficiente. Necesitábamos una ratificación judicial porque no depende del Gobierno de Canarias en su potestad, sí depende de nosotros otras medidas que ya hemos tomado, cierre de playas, reducción de aforos, etcétera. Pero esta tenía que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, y entendemos que, igual que ha sido una situación que se ha tomado en otros momentos, en otras oleadas y a otros puntos o picos de contagio, y han tenido efectividad en estos 16 meses, en estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios. Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia. Se han notificado en 24 horas 638 contagios. El día en el que tenemos el mayor número de contagios es cuando el TCJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y, por tanto, mañana en el Consejo de Gobierno analizaremos el auto, da la posibilidad de un recurso de casación al Tribunal Supremo en un plazo de 3 días hábiles, y la voluntad de este presidente, y así lo trasladaré mañana al Consejo de Gobierno, es que recurramos al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque creo que es el sentir mayoritario que comparte la ciudadanía de Canarias, que comparte la sociedad civil, los organismos diversos, creo que también los grupos parlamentarios, muchos ya se han manifestado como que es una medida eficiente, y lo que se pretende con respecto a esta medida es que no tengamos tránsito de esas horas y evitemos las aglomeraciones. Estamos en una época donde muchísima población está disfrutando de vacaciones, especialmente los jóvenes, que son los que más están siendo los afectados, porque son los que están recibiendo los contagios, precisamente porque es el último sector en cuanto a población y edad para ser vacunados. Y, por tanto, mañana, repito, analizaremos jurídicamente el auto, y la voluntad es presentar un recurso de casación. Y también ha sido notificado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala la propuesta del Ministerio Fiscal, que daba validez a la pretensión del Gobierno de Canarias. Bueno, hemos vuelto a escuchar las primeras palabras de Ángel Víctor Torres, que hablaba de ese recurso de casación. Bien, es cierto que si pulsamos los diferentes artículos de opinión, si pulsamos la opinión de la calle, pues hay una confusión tremenda, sobre todo de quién debe mandar en todo esto, si el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Canarias, las autoridades sanitarias o los tribunales, porque estamos en un punto, además, desgraciadamente, en el peor punto de la pandemia. Estamos, al menos en cuanto a infectados, nuevos infectados, pero estamos en un batiburrillo tremendo de contradicciones por una parte y por otra. Eso no quita, evidentemente, como siempre hemos manifestado, el acatar como debe ser los dictámenes de la justicia, pero ya han visto que hay desacuerdos, y parece que ese desacuerdo también se traslada a la opinión pública, que ve con preocupación el ascenso de los contagios. 638 casos en un solo día, que fue el dato de ayer. Ángel Víctor Torres, y disculpen por, tal vez sea un poco extensa esta comparecencia, pero era una rueda de prensa convocada precisamente para hablar de ello. Hablaba de una más y una menos, es decir, una más en cuanto al varapalo, un palo más al Gobierno de Canarias, y una menos herramienta
para combatir la pandemia. Estamos en esa situación y de ahí ese aturdimiento de la opinión pública que no sabe qué es lo que está pasando. Y también ha sido notificado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala la propuesta del Ministerio Fiscal que daba validez a... Estaba señalando el 2, llevamos al siguiente, nos habíamos quedado trabados en la pieza número 1. En la 2 habla Ángel Víctor Torres de esta cuestión. También ha sido notificado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala la propuesta del Ministerio Fiscal que daba validez a la pretensión del Gobierno de Canarias de que hubiera en las islas de nivel de alerta 3 restricción de movilidad entre las 2 y... Lo intentamos de nuevo. Vamos a ver si podemos salir. Ya lo ha dejado clarito Ángel Víctor Torres por tercera vez, el que el Tribunal Superior de Justicia no avala la decisión o la propuesta del Gobierno de Canarias, que hablaba de confinamiento, por cierto, hablaba de confinamiento, si no a nivel insular, en cada isla que llega al nivel 3 o 4, también daba la alternativa de hacerlo a la valenciana, es decir, por municipios. En cualquier caso, Ángel Víctor Torres, vamos a ver si ahora sí, una más, una menos. Bueno, tenemos un fallo a favor de la Comunidad Valenciana, a un toque de queda, que ha sido pedido para varios municipios. Yo tengo que decir hoy públicamente que la petición que nosotros le hacíamos, tanto a Fiscalía como en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que proponía era que las islas que tuviesen el nivel 3 o 4 tuviesen este toque de queda de 2:30 de la noche a 6, o en su defecto que nos lo permitieran los municipios con una afección alta. Solo dábamos las dos opciones, ninguna de las dos ha sido validada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es decir, dábamos opciones para que se pudiera dar la segunda de las posibilidades. Y sí, Valencia ha recibido el visto bueno, nos consta que también Cantabria va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad el toque de queda, que Cataluña también lo está sopesando, y repito, como no es firme el fallo y cabe la interposición de recursos, esa es la voluntad que mañana manifestaré en el Consejo de Gobierno, ¿no? Y bueno, realmente yo podría resumir que esto es una más y una menos, y me explico. Es una más de las decisiones del TSJ ante medidas que han sido efectivas durante estos 16 meses que ha propuesto el Gobierno de Canarias al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con informes epidemiológicos, lo hicimos con respecto al interior de los restaurantes, que se ha tomado en Canarias en los anteriores 16 meses, en otras comunidades, en todas las comunidades, pero también en Reino Unido, en Portugal, en Francia, en Alemania se han tomado decisiones semejantes, y es una de las medidas junto a otras que muestra efectividad, y eso es incuestionable. Canarias ha tenido picos de contagio, y una vez que se ha subido en alerta una isla y se toma una serie de medidas, han funcionado. Lo que decía Ángel Víctor Torres, ha funcionado el toque de queda, pero es que lío habemos también a nivel nacional, porque el Constitucional falla en contra del Gobierno central con respecto al confinamiento, al estado de alarma, y también queda en el aire entonces las sanciones que se han impuesto precisamente por ese aspecto. Estamos en un punto tremendamente extraño, el más complicado de entender, de digerir por parte de la ciudadanía, que no sabe muy bien lo que pasa. Y ante todo esto, el propio presidente, ya para terminar, hablaba nuevamente y se dirigía a los jóvenes. El recurso que hemos planteado es a a esta petición última, ¿no? Ya la anterior, como ustedes saben, ha habido una decisión que fue recurrida. Estábamos en una mesa técnica justo cuando llegó el fallo de esa decisión, se tomó un acuerdo en el que en nivel 3 un porcentaje de los que estaban en el interior estaban vacunados y quienes han interpuesto esa demanda también lo han retirado, ¿no? O sea que en este momento lo que nos estamos centrando es en la medida que entendemos que es efectiva ante las actuales circunstancias para especialmente el sector que está siendo el más afectado, que son los jóvenes. Porque es así, ahí están las curvas y los datos y la incidencia acumulada, pues que no estén en las horas de la noche de 2:30 a 6 con un tránsito que se restringe, ¿no? Estas son las cuestiones de interés. Hay muchas cuestiones de interés, por supuesto. Lo que pasa que esta destaca
sobre todo lo demás, incluyendo también el debate de la insularidad en la isla de Gran Canaria, que está teniendo lugar en la jornada de hoy. Como decíamos, falta comprensión o una explicación un poco más tangible a la ciudadanía, que en su mayoría, según hemos podido ver, supuestamente, están a favor de la posición del gobierno canario. Vamos a saludar a María Elsa. Perdón, le digo a mis compañeros. No tenemos las llamadas. Pues vamos a continuar con Alicia Van Ostende, que es consejera de Agricultura, porque ayer se alegraba, daba una buena noticia sobre la nueva política agraria común que entra en vigor en el 2023 y que va a dar ciertas facilidades a la figura del agricultor hasta ahora indefinida en el archipiélago. Sí, hoy ha sido, creo que, un día muy importante estar reuniendo todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para sentar las bases y cerrar el acuerdo de los parámetros básicos del nuevo Plan Nacional Estratégico que regirá en la nueva política agraria común desde el 2023 al 2027. Es cierto que España es un país muy diverso y es muy complejo llegar a acuerdos cuando tenemos realidades agronómicas, económicas, sociales tan diversas de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Es verdad también que Canarias, como región ultraperiférica, tiene unas características muy diferenciadas, que además nos protege el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que, por tanto, tenemos un régimen específico en la política agraria común, que es el POSEI. En ese sentido, en Canarias hemos logrado que la definición de agricultor activo en el caso de Canarias la podamos definir nosotros desde la comunidad autónoma, que es una cuestión muy positiva. ¿Por qué? Porque el agricultor activo es aquel persona que puede ser beneficiaria de las ayudas europeas, tanto del POSEI, importantísimo, pero también de los planes de desarrollo rural, con esas medidas de mejora, modernización de explotaciones, instalación de jóvenes. Por tanto, esa condicionante, que va a ser una definición general para toda España, en el caso de Canarias, va a ser específica y exclusiva para Canarias. Creo que es un logro importante para nuestra comunidad autónoma y creo que estamos satisfechos con esto que hemos conseguido. Al menos una buena noticia en materia de agricultura, porque lo que no es una buena noticia ya no son las opiniones o los dictámenes jurídicos o lo que se diga en un medio o lo que se plantea a nivel nacional. La mala noticia es que no nos ponemos de acuerdo, sobre todo en relación a la pandemia, cuando está creciendo la presión hospitalaria en la isla de Tenerife y está en riesgo ya muy alto. A través de los contagios, 638 en un solo día, y la presión hospitalaria, insisto, empieza a subir y a ser peligrosa en la isla de Tenerife. En el complejo materno insular, el complejo universitario de Las Palmas de Gran Canaria, se está empezando a habilitar una nueva planta ante la posibilidad de desborde, y así está la situación. Y mientras tanto, lo que ustedes acaban de escuchar, yo creo que sobran las palabras. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Saray Castro, que siempre es un placer tenerla en esta casa. Saray, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? No te quiero preguntar sobre el tema, ¿verdad? Porque prefiero no opinar porque estoy bastante cansada del tema y bueno. Yo creo que eso es precisamente lo que expresa la ciudadanía. No es cansancio por lo que llevamos, porque podemos aguantar un poquito. Hombre, más. Claro. Estamos en el final. Es cansancio entre el cansancio de una pelota que no para de moverse y que va para allá y que va para acá. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Sí, o tal vez un paso para adelante y dos para atrás. Sí. Con todo el respeto para la justicia, no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera a nivel político, eso lo decía el propio presidente, y perdona, Saray, a nivel político, pues decía precisamente esta semana en el control parlamentario que hasta ahora se había llevado un consenso y una unidad de acción que se ha roto, y él considera que es porque ya entramos en la segunda mitad de la legislatura y hay que ir colocándose en posición para las próximas elecciones. Esto en plena pandemia suena bastante kafkiano, si me lo permiten. Saray, que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Estamos hablando de una actriz, estamos hablando, o vamos a hablar, de la Escuela de Talento Saray Castro, porque, bueno, ser actriz ya es difícil.
Y esa frase te sonará. Me sonará en una conversación nuestra, precisamente. Hace muchísimo tiempo. Hace mucho. Pero ya, el ser actriz y encima tener una escuela de talentos con tu nombre, Saray Castro, ya es rizar el rizo y dejarlo, vamos, no, la permanente es poco, ¿no? Totalmente. Además, bueno, como actriz, la escuela se hizo con la intención de, en principio, tener algo seguro, porque como actriz ya sabemos que puedes tener mucho trabajo durante un tiempo, poco después, o ir con varios proyectos a la vez. Entonces quería la seguridad de tener un sueldo todos los meses. ¿Qué sucede con estas cosas? Que justo cuando monto la escuela es cuando más trabajo me sale, y hasta la fecha no he parado en estos 3 años también, de trabajar. Entonces digo, lo hubiese montado desde que terminé de estudiar, porque otro gallo hubiese cantado. Pero bueno... Pero es que la escuela también te da una proyección. Sí, sí, absolutamente. Total. Además, compartir mi profesión, ¿no?, y mi pasión hacia otros jóvenes que les interesa la idea del teatro o el acercamiento a esta profesión, a mí me llena muchísimo, y es algo que no sabía. Ajá. Y que al experimentar, ¿no?, y a dar las clases, me he dado cuenta de que dar clases de teatro, hacer un final de curso en el que veo a los niños haciendo todo lo que hemos aprendido durante el curso y la ilusión que ellos tienen también, me llena igual y de la misma forma que mi trabajo como actriz. Que estar en un escenario, ¿no? Sí, sí, de la misma forma. Ajá. Y me emociono mucho más porque al final yo actuando estoy trabajando y estoy haciendo un personaje, ¿no? Pero al ver algo que es tuyo, que has creado tú desde bambalinas, y ver cómo los niños se crecen ante el público, ajá, yo me emociono. Hubo un tiempo donde prácticamente era un imposible el trabajar de actor, de actriz. Surgió la Escuela de Actores, una iniciativa tremenda, loable. Posteriormente todo esto tuvo un refrendo a través de las diferentes televisiones que empezaban a contar inicialmente con humoristas, posteriormente con actores, a empezar a organizar, bueno, ya sabemos toda la historia de ese apoyo. ¿Ha sido la televisión fundamental? En mi caso, ¿te refieres? Sí, en general. Sí, sí, en general y en tu caso. Hombre, claro, de hecho, en mi caso la televisión tiene mucho que ver con luego mi trayectoria. Claro. Porque yo estudié en Madrid, aquí no me conocía absolutamente nadie. Me refiero a nivel profesional, los vecinos, todos ustedes me conocen. Y bueno, cuando llegué decía, ¿y ahora qué puertas tengo que tocar? ¿Ahora qué tengo que hacer? Y mi madre me tenía un listado de todas las productoras de la isla. Ajá. Productoras que en un principio, cuando ella me las dio, no me sonaban. Y a día de hoy trabajo con todas ellas. O sea, es muy, muy interesante la situación. Entonces, ¿qué hice? Casting, ¿qué casting me puedo presentar? ¿Qué hay aquí? Y a día de hoy se hacen muy pocos castings aquí con las productoras de aquí. Cada vez hay más ahora mismo. Pero antes, sobre todo cuando yo empecé, ¿no?, era muy cerrado. Es decir, lo mismo que pasa ahora, ya me llaman directamente para trabajar en un proyecto. Muy rara vez me hacen una prueba. Ajá. Con eso me encontré yo. Entonces, claro, con alguien que está empezando es difícil dejarse ver si no te dan la oportunidad. Claro. Entonces vi un casting que se hizo para La Revoltosa, la serie de televisión. Bueno, me tengo que presentar. Me presenté, me seleccionaron para un episódico de estos personajes que están en un capítulo y listo. Con la suerte de que compartí escena con Juanca, y el director de la escena era Ramón Rodríguez, el director de Enclave de Jam. Bueno, pues les gusté. Juanca empezó a preguntarme, ¿pero tú eres actriz? ¿No? Porque, claro, entiendo que también se presenta gente que ve la oportunidad sin ningún tipo de formación. Entonces, como que les gusté. Me mandaron un correo electrónico para que yo pudiera enviar lo que tuviera, que no era mucho, fotos y algún vídeo. Y desde entonces me dieron la oportunidad de trabajar en Enclave de Jam, donde estuve 4 años. Entonces, ¿por qué la televisión ha sido importante en mi caso? Claro, porque así lo ha sido. Vamos a ver, de alguna manera lo que estaba haciendo referencia, por supuesto, al trampolín que ha supuesto Enclave de Jam, pero previamente de la televisión canaria. Pero previamente también la apuesta
en determinados acontecimientos por se puso de moda en nuestro país los monologuistas, los humoristas, series para por ahí empezó todo a entrelazarse, ¿no? De alguna manera, y ha sido un escaparate. Después aquí tenemos, pues, tenemos productoras, tenemos obras de teatro, aquí tenemos La República con Nacho. El teatro ha empezado a estar de moda, algo impensable hace 30, 40 años, donde no había una obra de teatro, o muy rara vez había una obra de teatro en toda la isla, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo un interés creciente. Sí, sí, además cada vez son más los jóvenes que van a ver teatro. Uh-huh. Y es verdad que tiene mucho que ver lo que dices, ¿no? El tema de los humoristas. Date cuenta que hay humoristas jóvenes, Quique Pérez, Aarón Gómez. Te nombro a ellos dos porque son los que conozco, pero hay muchísimos más, que atraen, ¿no?, por las redes sociales a masas de jóvenes que luego van a verlos a sus actuaciones, aunque sean monólogos, pero luego estos actores o cómicos actores hacen obras de teatro, como es en el caso de Quique, que comparto escenario con él en el Eunuco, una obra de teatro de Acelera Producciones, que también es de aquí del municipio, y por consecuencia van a verlos también al teatro y descubren un mundo que nunca habían visto. Van al cine, van a conciertos, pero de repente no han ido nunca al teatro y descubren que es algo que les gusta, en lo que se entretienen, se divierten y están una hora y media gozando de algo que desconocían que les gustaba. Sí, 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 sí. Las redes sociales también han tenido precisamente ese empujón a través de youtubers iniciales. Exacto, sí. Este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto que el teatro, no sé por qué, estuvo en un gran bache en nuestro país, no solo en Canarias, bueno, Canarias ya era el desierto, ¿no? Sí. Pero el teatro tuvo un gran bache que después volvió a recuperar enteros a través de series teatrales en directo, ¿no? Series como Siete Vidas, etcétera, etcétera, que eran experimentos a la americana, que eran obras de teatro en directo, es decir, con un público in situ y, sí. Y bueno, y estamos hablando de una realidad completamente diferente. O sea que tu caso, poco más o menos, salvando las distancias, fue el de Audrey Hepburn. No sé la trayectoria que ella tuvo. ¿Fue así? ¿Fue parecido? ¿Fue de la tele a...? No, la televisión, no fue a la televisión, sino sencillamente hizo la prueba como auténtica desconocida para Vacaciones en Roma. El actor elegido era Gregory Peck y era totalmente desconocida. Era una actriz que trabajaba en Broadway y hacía la obra Gigi, y todo el mundo hablaba bien de ella y tal, y le hicieron una propuesta, un casting para Vacaciones en Roma. Y desde entonces, ¿no? Que después estuvo nominada a la película para 10 Oscars y ella consiguió su Oscar a la mejor actriz con su primera película, ya sin conocer absolutamente nada de Hollywood y sin conocer nada. Siempre fue ella, fue una gran actriz porque siempre fue ella. Sí, sí, nunca como actriz se dejó, la conozco, pero... Nunca dejó que la industria pasara por encima, fue ella la que pasó por encima de la industria. Totalmente, ya veo ya, y es súper difícil eso. Sara, ¿y te sientes contenta con todo lo que has hecho? Vamos a dejar la escuela a un lado porque vamos a hablar de ello ahora. Sí. Pero de esa trayectoria en clave de Ja, de todo lo que te ha dado la oportunidad de desarrollarte plenamente. Por supuesto, eres muy joven, te queda una trayectoria para hacer muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, ¿te sientes satisfecha de lo hecho? Me siento muy satisfecha porque además hay trabajos que he realizado, ¿no? Sobre todo al principio, o sin cobrar porque necesitas promocionarte, o trabajos que no te llenan del todo, pero quieres hacerlo para estar ahí, que te vean y demás. Y me acuerdo que en varias ocasiones que me ha pasado siempre pensaba, esto que estás haciendo te va a llevar a algo mejor. Este sacrificio, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Enclave de Jayo, también trabajaba en Stradivari, un vecindario, en una tienda de ropa. Uh-huh. Y lo que hacía era, trabajaba por la mañana en la tienda de ropa, me iba a tener y a ensayar, venía por la noche, al día siguiente la tienda, y así me pasaba casi un año y pico hasta que me dijeron que iban a contar conmigo siempre y dejé la tienda de ropa. Claro. Entonces, me he sacrificado mucho, igual que decisiones que has tenido que tomar, de repente es un trabajo estable y la inseguridad de que me llaman de vez en cuando, pero es tu ¿qué sueño? Debo hacer, qué uh-huh. debo hacer, uh-huh. De debate, o sea, de dilemas
muy fuerte, de no saber qué hacer, y siempre he apostado por lo mío, sacrificando una estabilidad o una seguridad en cualquier otro trabajo. Siempre, y siempre he pensado lo mismo. Esto que te estás haciendo, o sea, esto que estás haciendo de sacrificarte, o eso crees tú, ¿no? Ajá. Te va a venir algo, es para algo bueno. Y eso luego me lo dijo Yaneli, en Enclave de Hack, que pasó eso, que como te digo, estaba trabajando en la tienda y ya me querían dar más cargo, rollo responsable y demás. Y hablé con ellos allí, le comenté mi situación y me dijo Yaneli, Saray, haz lo que te salga del corazón, pero sí te digo una cosa, todo lo que hagas ahora que creas que es un sacrificio, uh-huh, la vida te lo va a recompensar. Saray, ¿me permites un instante? Porque en vez de despedirte, vamos a saludar, porque está esperando, a María Elsa Brito, que es responsable de comunicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Ya hemos descrito en las últimas semanas, en los últimos días, pues esa necesidad de continuar con la campaña 300, que son 300 donantes lo que hace falta al día, pero estamos en una situación bastante grave, coincide con la llegada del verano y otra serie de componentes. María Elsa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la situación exactamente? ¿Es tan grave como aparece en determinados medios de comunicación? Sí, por supuesto que sí. Las urgencias siempre están garantizadas, nunca dejamos que los stocks de sangre lleguen a unos niveles que impidan atender a las urgencias, eso es así. Pero sí es cierto que tenemos el stock muy, muy bajo. Hace ya como 3 semanas que venimos advirtiendo que tenemos que subir los niveles de stock para poder dar abasto a las necesidades hospitalarias, si no peligra el resto de actividad quirúrgica. Hay que tener en cuenta que cada día en Canarias necesitamos, como bien has dicho, 300 bolsas de sangre, no solo para intervenciones quirúrgicas, sino para accidentados, partos complicados, pacientes con cáncer que necesitan tratamientos que solo se pueden obtener a través de la sangre. Ajá. ¿Puede ser circunstancial por la llegada del verano, por cierta relajación, por la situación sanitaria que estamos viviendo? ¿Cuáles son los componentes que pueden estar influyendo para que no haya tantas donaciones como en otros años? Los veranos siempre son complicados en los bancos de sangre, siempre hay dificultad. Es complicado pues, precisamente por lo que decía, porque nos relajamos. Este verano está siendo mucho más difícil, como bien has dicho, todo el tema de la pandemia, los casos de COVID subiendo. Estamos deseando estar de vacaciones, desconectar y nos hemos olvidado de algo tan fundamental como es la donación de sangre. Como digo, son 300 las bolsas que necesitamos cada día en Canarias para atender muchísima actividad quirúrgica. Es importante destacar también que la sangre no se puede fabricar. La única manera que tenemos de obtenerla es a través de la donación responsable de los ciudadanos. Y también es importante decir que la sangre caduca. Las plaquetas en gueto caducan a los 7 días, muy necesarias de con cáncer. Ajá. Bueno, ¿qué alternativas podemos dar para aquellas personas que se sientan sensibilizadas con esta cuestión, que tengan un poquito más de serenidad ante todo lo que está sucediendo? Porque sí, hay mucha gente que está intentando disfrutar como puede de sus vacaciones, pero hay otro sector de la población que todavía sigue, aun estando de vacaciones, sigue con precauciones, no se va a ninguna parte, pero es solidario o puede serlo. ¿A dónde puede acudir para donar sangre y sobre todo los grupos que hacen falta? Sí, es importante que disfrutemos y que salgamos de vacaciones, claro que sí, pero hay que tener en cuenta que son solo 25 minutos de nuestro tiempo lo que puede salvar 3 vidas, que es lo que se consigue con una donación de sangre. Es muy importante que tengamos claro los puntos donde donar sangre. En todos los hospitales del Servicio Canario de Salud se puede donar sangre. No es necesario que visita, pero sí es recomendable llamar antes de acudir si se va a los hospitales. El punto fijo de extracción que tenemos en Gran Canaria, el Instituto de Hemodonación, en Las Palmas, estamos en Alfonso XIII. Tenemos otro punto en Vecindario, en el Centro Comercial Atlántico. Tenemos otro punto en San Bartolomé de Tirajana, nos acercamos a la zona sur, que hay muchos ciudadanos que están de vacaciones en esa zona. Estamos en la Escuela de Adultos de San Bartolomé de Tirajana, en el Centro Comercial Alcampo, en Telde, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas,
Tenemos muchas opciones para ir a donar sangre. Importante, en esos puntos sí es importante pedir cita. En el 012, en la opción 8, que es el mismo teléfono que utilizamos para pedir cita en nuestro centro de salud, o en nuestra página web, en efectodonación.com. Ahí pueden resolver cualquier duda y pedir cita. Bueno, pues yo creo que las alternativas están claras. Queríamos tener esta conversación ante la situación tan crítica de escasez de sangre que estamos sufriendo y evidentemente pues, bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena para que vuelva esa sensibilidad que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que estamos en una época que nos está un poco atolondrando, probablemente entre una cosa y otra. María Elsa Brito, ¿algo más? No, recordar que los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3, que necesitamos 300 bolsas, que la actividad hospitalaria corre peligro si no subimos el stock y que la sangre caduca. Por eso es importante que nuestras donaciones de sangre sean constantes y así tendremos todos un sistema sanitario mucho más eficaz y mucho más rápido y más eficiente. Muchísimas gracias por haber atendido la videollamada de este canal Televisión. Y por supuesto, pues que se revierta la situación lo antes posible. Estamos convencidos de que será así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con rápidamente ya con una última cuestión con Saray, porque se nos hace siempre el tiempo muy corto con Saray Castro. Bueno, pues estábamos hablando de todas esas vivencias, lo que un sueño. Poder dedicarme a esto de por vida. Eso se va a cumplir. Eso espero. Conociendo a Saray Castro, ¿no? No se sabe, pero ojalá. ¿Un papel que gustaría interpretar? ¿Te gustaría? Difícil, hay tantos, pero una mala, mala, malísima. ¿Una mala, malísima? Sí. Sí, la mala de la película. La mala, una mala. Una Cruella de Vil, una. Sí. Una bruja, una mala. No vamos a hacer una terapia de. ¿Sabes qué pasa? Es que siempre me dan personajes como bonitos, como buenos, como tal. Y había un amigo mío, un amigo que trabaja todavía en una productora, me dice: cuando te veo un personaje así debilucho, me hace gracia, porque yo te veo a ti en una película de acción dando tollos, dice. Entonces, pues, una mala, mala. Estoy de acuerdo. Muy bien. Estoy de acuerdo porque Saray Castro es una mujer de carácter. Desde aquí atraigo a cualquier productora que quiera darme un papel de mala, malísima. Así que la mala, la mala, mala. Y una última cuestión en definitiva. ¿Alguna novedad y rápidamente en relación a la escuela? Para el próximo curso, estamos en una situación que sí, es la sí. que es. Novedad, no, novedad ninguna. Bueno, sí, novedad. Tenemos un montón de cosas que queremos ofrecer. Las matrículas se abren ahora en agosto para el siguiente curso. Seguimos con baile moderno, teatro para todas las edades. Tenemos un grupo adulto también. Y lo que queremos como novedad el año que viene es hacer, ¿cómo se le llama? Pequeños, no se llaman talleres. Ay, se me fue el nombre ahora. Llamar a diferentes profesores de baile para hacer pequeños de diferentes disciplinas, como puede ser claqué, jazz, diferentes tipos de baile, no solo baile moderno. Saray, enhorabuena por la trayectoria, enhorabuena porque estamos convencidos de que esa trayectoria se va a mantener en el tiempo, enhorabuena por la escuela, enhorabuena por todo y que consigas el papel de mala. Ay, gracias. De entrada, ¿no? Creo que era la actriz española Emma. ¿Española? Sí. Ha pasado tiempo, se me ha ido borrando el apellido, ¿no? Pero una de las mejores actrices en los años 80 que tenía el. Y además con una cara de muy buena y muy buena gente, le preguntaron una vez: ¿Cuál sería el papel de tu vida? Dice: el de mala. ¿Ah, sí? puedes buscarlo y a lo mejor encontrar paralelismo, ¿no? La buscaré. Quiero ser de mala, ya estoy cansada de ser de buena. Bueno, nada, que ha sido un placer, Saray. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros de inmediato continuamos con otros temas ya en recta final. A freedom from
your hips or to your eyes. Patron saint of the season. Yeah, you were built for mid-July. Soft as ice cream, yeah, you melt under my touch. With a kiss strong as lightning, you got me falling right back in love. You got the glow of the sunset. You got the rush of the ocean wave. September, when we look back at all the things that we could remember, I want to remember you, and then I'll feel it again. Playa del Burrero que hay que disfrutar, y aquellos que no la conozcan desde fuera del municipio, aunque yo creo que mucha gente ya de Gran Canaria la conoce, pues también tiene sus merecimientos, porque es un enclave, y más con este calor, para disfrutar, y no solo precisamente por aquello de que necesitamos un bañito de vez en cuando en la playa. En fin, hay otras necesidades, hay otras zonas, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Veíamos imágenes tremendas al comienzo de este programa en Gambia, después del paso de un tifón, y claro, vemos estas imágenes paradisíacas, y de repente ponemos la mente en Gambia, cuando pasa un tifón y las viviendas prácticamente inservibles. Siriaco Pérez, muy buenos días, Proyecto Gambia. Hola, buenos días. Bueno, descorazona, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? Hombre, la verdad que es que parece que lo que ha ocurrido no ha ocurrido en este mundo, o sea, porque esto ocurrió el miércoles de madrugada para amanecer el jueves, y nosotros nos vinimos a enterar el sábado por la tarde. Es decir, no había ningún tipo de información, no se había informado de nada de lo que había ocurrido en el país. E intentamos pues contactar con nuestros cooperadores en el país, y bueno, ya no sabemos ni cómo lo hemos conseguido. Nos mandaron imágenes y la información que hemos pasado y que ustedes han estado dando durante este día. No sé si tenemos la oportunidad, compañeros, de volver otra vez a introducir en el programa esas imágenes que ya adelantaba Obdulia Artiles, un poco para acompañar esta conversación con Siriaco Pérez, ONG Proyecto Gambia de la Villa de Ingenio. Siriaco, entiendo que la acción tiene que ser inmediata. Sí, la acción es inmediata. Las últimas noticias que hemos tenido, que son recientes, son de ayer, pues ha sido dañado dos hospitales. Un hospital que está en Farafeni, donde parece que los daños no son tan importantes, y un hospital donde nosotros hacíamos colaboración directa con material fungible y
material quirúrgico incluso y medicamentos, que es en la Cupenda. Ese parece que ha quedado totalmente destruido, no tenemos imágenes del hospital, a ver si nos llegan en estos días, y hemos contactado con una de las doctoras del hospital, que estuvo estudiando precisamente en Venezuela, y ha contactado a través de vía WhatsApp con nosotros, ¿no? Es dantesco que no tengamos ningún tipo de información, ningún tipo, sino las imágenes que estamos ofreciendo nosotros, que son las que nos han dado los cooperantes locales nuestros. Uh-huh. Y el país ha quedado totalmente desolado. Las infraestructuras, tanto del agua de abasto, algunos poblados se han quedado sin agua de abasto, como la red eléctrica, que era muy pobre ya, pues está toda en el piso. Pero lo más drástico aún es esas viviendas que han quedado, son infraviviendas, porque la construcción de esas viviendas, pues son como son, tienen que tirar de lo que tienen. Han quedado pues casi un 60% de todas esas viviendas de los poblados totalmente destruidas, ¿no? Mm. Y por supuesto las víctimas mortales, que por desgracia teníamos uno que nos ha afectado de forma directa, porque fue un niño que estudió en su momento en el colegio con nosotros, que era de la zona de Lamín, y que tenía 14 años, ¿no? Cayó el techo sobre su habitación y murió en el acto. Y evidentemente luego hay mucha alarma social, porque no se sabe realmente cuántos muertos hay. Las informaciones que teníamos nosotros en un principio decían 10 muertos, las últimas que tenemos dicen que son 13, pero bueno, eso es casi imposible de saber, porque los medios del lugar no son suficientes, no abarcan suficiente información de todo el país, y hay zonas que son bastante aisladas. Entonces es uh-huh. imposible saber realmente el número de víctimas. Bueno, tremendo. Vamos a dar un número de cuenta, no sé si lo tienen preparado nuestros compañeros, para que puedan colaborar. Es un número de cuenta del proyecto Gambia, en el que pueden pues apoyar. En caso de no tener a disposición, porque muchas veces tampoco se puede copiar rápidamente de la televisión, o se puede ir a una entidad bancaria, se puede ir a la Caixa, por ejemplo, y decir, oye, ¿cuál es el número de cuenta Proyecto Gambia? Sí, se puede ir a la Caixa, CaixaBank, y preguntando por Proyecto Gambia, pues le van a dar el número de cuenta y puede hacer lo que es. Yo creo que es más fácil, ¿verdad? Sí, es una aportación. Estamos pidiendo este tipo de ayuda porque la ONG, nos reuníamos, nada más tener conocimiento de esto, y hicimos un primer ayuda económica al país para comprar arroz y aceite. Esto es una ONG muy pequeñita y los medios que tenemos son prácticamente nulos, ¿no? Pero bueno, hicimos la primera aportación económica para que se pueda comprar arroz y aceite, se pueda repartir sobre todo a las personas que han sido más afectadas, porque luego ir entre ellos son bastante solidarios, ¿no? Se están quedando en casa de los vecinos, donde puedan quedarse, en fin, están comiendo lo que se pueda comer. El país, digo, ha sido devastado por este tifón, porque aparte hay que sumar las lluvias, estamos en el mes de julio y el mes de agosto son las lluvias bastante fuertes en el lugar, pues imagínate cuál es la situación. Bueno, pues ahí estamos viendo en cualquier caso el número de cuenta, pero también somos conscientes que muchas veces cuando se da la televisión, entre voy a buscar un bolígrafo, voy a buscar un papel, voy tal, ya desapareció el número de cuenta y, oh, pues no puedo. Sí puede, preguntando en CaixaBank sobre esta circunstancia que pasa desapercibida, desgraciadamente, cuanto más débil es el país, más desapercibido pasa determinados hechos, ¿verdad? Efectivamente. Salvo que se venda con un determinado morbo, no. Sí, efectivamente. Por hacer crítica, sí, ¿no? Sí. Autocrítica, ¿no? Efectivamente. No obstante, Antonio, también vamos a publicar lo que es en la página del Facebook de la ONG, pues publicaremos también el número de cuenta para que aquellas personas puedan acceder y puedan tenerlo sin ningún problema. Uh-huh. ¿Algo más, Sirico? Tan solo eso, que ahora mismo yo sé que estamos en una situación bastante compleja, bastante complicada, donde nos está afectando esta pandemia que parece que no tiene fin. Pues imagínate a esta gente que también le afectan, más que a nosotros, porque los medios que tienen son mucho inferiores a los nuestros, y que se le venga esto encima ahora. Aquello es dantesco, la situación en el país, ¿no? Donde estamos viendo que ya la pandemia, sino este tipo de tragedias naturales que empiezan a ocurrir, deja a una población bastante vulnerable ante cualquier situación, y sobre todo con esta pandemia que nos está atacando ahora. Bueno. Es lo que nos toca vivir, y ante los problemas
aunque sea difícil en muchas oportunidades, ¿no? Ante los problemas, hay determinados problemas, hay problemas y problemas, pero sobre todo ante un problema hay que hablar de una solución. Porque sí. Si solamente hablamos del problema no encontramos ninguna. Sí, la solución, te digo, es muy difícil porque estamos hablando de África. Yo creo que todos conocemos el continente africano y desgraciadamente hay países que pueden tener más interés a otras instituciones gubernamentales para poder prestársele ayuda que otros. Gambia no tiene ningún recurso, digamos, ninguna materia prima que pueda favorecer a nadie, por lo tanto es uno de esos países olvidados en la nada y donde las ayudas humanitarias pues carecen, y pequeñas ONG como la nuestra o como otras ONG que están trabajando, que me consta que la información que estamos dando nosotros la están dando otras ONG, pequeñas ONG que están en el país, es la única manera de poder ayudar a esta gente. Estamos hablando que es una población de bastante riesgo, estamos hablando que son un país que está muy cerca de nosotros, estamos a 2 horas, está casi más cerca que de lo que es la península, de lo que es Europa, y sin embargo no tenemos ninguna información de lo que ha ocurrido hace prácticamente 5 días. Siriaco Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros, que se cumpla la misión por lo menos de poder recaudar para volver a llevarles la dignidad, al menos, ¿no? Al menos la dignidad. Un techo. Efectivamente. Sí. Ni más ni menos a personas que lo necesitan, y por supuesto dar la enhorabuena por la sensibilidad. Pues si fuera una ONG grande, con una logística y tal, pero estamos hablando, como ha dicho Siriaco Pérez, de una ONG humilde, prácticamente sin medios, solamente con mucha voluntad y un corazón todavía mayor, y por supuesto ese esfuerzo que se hace desde esta ONG es proporcionalmente muchísimo más grande que el que podría ser una ONG en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Podría. Gracias, Siriaco. Gracias a ustedes. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, 2 minutos sobre las 12 del mediodía. Gracias, compañeros, no sabía nada. Vamos a ver, porque hemos estado también intentando comunicar con nuestro siguiente invitado. Vamos a alargar un poquito más nuestro programa. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes, según cómo se mire la hora. Bueno, sí, más bien buenas tardes, ¿no? Pero buenos días antes de comer. Sí, bueno, sí, según cómo se mire, o según a qué hora te despiertes o según a qué hora almuerces, ¿no? Bueno, nada, yo estaba despidiendo el programa porque veníamos ya de bastantes días intentando la comunicación. Y ha sido un poco complicado, ¿verdad? Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Totalmente. Yo no sé si quieres que te llame Carlos, te llamo Piélago, te llamo... ¿Cómo prefieres que te llame? Saot es mi nombre artístico, es como me conoce la gente y así es como me conoce todo el mundo. Podemos calificarte como un híbrido entre músico de hip hop, amante del hip hop, también videocreador. ¿Cuál es tu definición? Yo me catalogaría como un amante de la música. Amo la música de siempre, de toda la vida, y siempre pues he estado vinculado, evidentemente, por mis raíces al mundo del hip hop. Pero bueno, también soy DJ, soy productor audiovisual, editor, director, un sinfín de facetas, pero todas relacionadas con la música, ¿no? Sao ha hecho, yo creo que uno de los mayores méritos de... Bueno, pocos han conseguido en otros aspectos, pues en ediciones de libros, pero un documental de prácticamente casi 2 horas... que se llama Morir de Éxito en Canarias, que lo firma bajo el seudónimo de Piélago, y que en su día, el 15 de enero de 2019, levantaba, de 2020, pues levantaba al público en pie en el SICCA, la historia de la música en Canarias, y lo has hecho tú solo, Sao. Sí, esto es un proyecto que no tuvo ningún tipo de ayuda ni subvención, no fue un encargo como todos los trabajos que realizo de vídeos musicales para artistas. Fue un trabajo que nació de mi inquietud y mi curiosidad por un poco descubrir de dónde vengo,
de mis orígenes musicales, al fin y al cabo, en mi isla. Y bueno, fue un trabajo que costó 5 años de duración, de trabajo, de investigación sobre todo, y de aprendizaje al fin y al cabo, porque a medida que vas avanzando con un proyecto así, no sabes cuándo empiezas a y te vas a encontrar con dificultades por el camino. Yo fui descubriendo la historia a medida que fui avanzando en la investigación de este proyecto. Evidentemente, han sido prácticamente 5 años, Sao. 5 años de trabajo para hacer un documental que después nos sorprende, porque además es un documental muy ameno, contado de forma subjetiva, pero contando al mismo tiempo con todos los protagonistas de la historia de la música en Canarias. Es una tarea que nos lo dicen, digamos, a bote pronto, que lo ha hecho una única persona y además que no es contemporánea de lo que se habla, cuesta creerlo, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, empecé con este proyecto poco conocido, porque yo nací a mediados de los 80, fue en contacto con la música, pero lo que es música canaria la descubrí casi a casi finales de los 90, y fue con lo que estuve en contacto con la música. Entonces, todo lo que había antes lo tuve que descubrir a raíz que fui investigando en este proyecto, y se convirtió en un proyecto personal. Por eso al final no solo se limita a la historia tal y como pasó, sino que le di mi toque personal con todos los problemas también con los que estaba entrando. Porque el dato curioso que hila todas las décadas, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, y es que todos pasamos por lo mismo. Al final vivimos en una isla, las dificultades siempre fueron las mismas para todas las décadas, quitando excepciones como la de los canarios en los años 60-70, que tuvieron mucho más repercusión que todos los grupos que vinieron en décadas posteriores, y no fue cuando explotó toda la era musical en Canarias con la era digital. Entonces es curioso, ¿no?, y ese es el hilo conductor que transporto en el documental, dándole también un toque personal como realizador. Yo siempre tengo, lo cuento porque es un dato curioso, para los obstáculos con los que me encontré, y es que al final la narrativa estaba hecha, la historia estaba contada, estaba creada, solo había que meterte en el papel para que alguien la plasmara en el papel, y yo fui narrando todo esto en el editor de vídeo. O sea, una vez que ya tenía todas las entrevistas grabadas y fui descubriendo todo lo que había en nuestra historia de la música de Gran Canaria, que el documental se narra sobre todo en la isla de Gran Canaria, pero por pie pues ya voy nombrando a grupos de otras islas que tuvieron repercusión, ¿no?, a nivel nacional. Ajá. Bueno, este documental lo va a emitir este canal televisión este próximo sábado a las 9:20 de la noche, es decir, a las 8:40. Son 2 horas de verdadero placer porque se hace muy ameno. Aparece todos aquellos que conocemos y que hemos crecido con ellos. En definitiva, enhorabuena por este esfuerzo titánico, Carlos, que has llevado a cabo. No sé si se ha valorado de forma, el público lo ha valorado, la comunidad musical lo ha valorado. ¿Te queda algo pendiente con este documental? No lo sé, yo creo que a día de hoy todavía no soy consciente de todo el trabajo, toda la repercusión que ha tenido el documental, pero no solo me pasa con el documental, sino con todos los vídeos que realizo. Una vez que yo entrego el vídeo, por decirlo de alguna manera, sea un videoclip, sea lo que sea, mi cabeza va a otra cosa, está con cosas nuevas, y no valora la repercusión que ha tenido el propio vídeo hasta pasado un tiempo. Con este documental, haya pasado ya casi 2 años desde que lo terminé, básicamente, y yo creo que ahora cuando estoy empezando a valorar y a saborear, ¿no?, todo el esfuerzo que ha tenido el documental, y bueno, sí que ha tenido bastante repercusión. O sea, a nivel de premios he obtenido pues un montón de premios a nivel internacional, tanto pues mejor banda sonora, mejor documental, mejor director. Ha tenido la presentación como yo quería, que era aquí en la isla de Gran Canaria, y al final opté porque estuviera también gratuitamente en los medios pues digitales como YouTube y plataformas de vídeo, para que todo aquel que lo quiera ver no tenga ningún tipo de limitación a la hora de poder conocer nuestros orígenes, ¿sabes? Yo quiero compartir con esto y quiero que sea gratis para todo el mundo, y que puedan sentir también y sentirse emocionado con todo lo que viví, no solamente yo editándolo, sino cada uno de los artistas que conforman esta historia real, ¿no?, de la historia de la música, de la música en Gran Canaria, ¿no?
Y con mucha participación, además de grupos, bandas y solistas de la zona este y sureste de la isla de Gran Canaria. Sao, muchísimas gracias una vez más, porque has hecho algo tremendamente valioso. Yo creo que con el paso del tiempo lo irás asumiendo, porque estás de alguna manera, me hablas de que vas valorando tu propio trabajo, pero también al mismo tiempo has hecho un reconocimiento impresionante a todos los que han participado y a todos los que no han participado, pero han vivido esa historia. Total, total. Yo creo, esto primero lo hice por mí, porque por mi curiosidad, como dije al principio de la entrevista, mis inquietudes musicales, el saber de dónde vengo. Amo la música, amo el tema audiovisual y también lo he hecho por todos los que tienen que ver algo con mis raíces, al fin y al cabo, y con todas las raíces de los músicos. Entonces, esto va a quedar ahí para la eternidad, sí. Y es un trabajo que nunca va a pasar de moda. Lo puedes ver dentro de 20 años, que la historia está contada ahí plasmada. Estoy absolutamente de acuerdo y nos has, o has unido, de alguna manera, a la comunidad musical en torno a una historia que estaba disgregada. Yo creo que ese es el mayor mérito, independientemente de tu calidad como director, y ahí están los premios de como director, mejor banda sonora, etcétera, 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 y una historia que es auténtica, contada en primera persona por ti, Sao, y contada en primera persona por los protagonistas de esta historia. No se lo pierdan, este sábado a las 9:20 de la noche. Sao, muchísimas gracias, suerte para tus proyectos, sabemos que tu cabeza va a 1000 por hora, y que ya estás en otras historias, y que cuando tienes tiempo te acuerdas y rebobinas un poco lo que has hecho, pero conozco perfectamente tu hiperactividad. Muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad, un placer. Espero que disfruten del trabajo como lo hemos disfrutado todos. Mañana seguiremos hablando del documental con nuestros invitados, con otros invitados, por supuesto, que pertenecen también al mundo de la música. Muchas gracias, Sao. Un saludo. Un saludo. Ahora sí, nosotros terminamos nuestro programa, llegados a esta hora, 13 minutos sobre las 12 del mediodía. Tengan buen día, será hasta mañana, que será nuestro último programa antes del parón veraniego. Lo dicho, tengan buen día.